Kieran Bursin se disculpa tras la polémica, el actor llamó estúpidos a los que no usan mascarilla. La polémica ha vuelto a salpicar a Kieran Bursin. Semanas después del incómodo incidente en una entrega de premios en la que el presentador habló sobre lo que cobraba por cada capítulo de Love Is in the Air, el actor se ha visto envuelto en otra polémica cuando durante un directo en Instagram con su compañera Hunter Zell respondieron las preguntas de sus seguidores. Publicidad. En un momento dado del directo, al ser preguntado por la pandemia y el uso de las mascarillas, el actor no dudó en insultar a todos aquellos que no usan la protección adecuada y a los que incumplen los protocolos de seguridad. Si te quitas la mascarilla, disculpa, pero eres estúpido. Piensa en tu familia y las demás personas, señaló el actor. Sus palabras no tardaron en provocar una ola de reacciones en su contra a través de las redes sociales, donde muchos de sus detractores usaron el ante el aluvión de críticas y pese al apoyo incondicional de sus seguidores, el actor ha decidido pedir disculpas en un vídeo publicado en su perfil de Twitter. Me disculpo por usar la palabra idiota. Mis declaraciones no fueron acertadas. Tendría que haber usado otra palabra, ha señalado el actor, que aún así ha hecho hincapié en la necesidad de respetar las normas y usar la mascarilla. Hemos estado luchando contra la pandemia durante un año. Ha sido difícil para todos, pero tenemos que usar la mascarilla para evitar el COVID-19. Hemos llegado a la cima en casos y esto no es agradable, ha insistido en su vídeo de disculpa. Publicidad. Kieran Bursin es Serkan Boulat en Love Is in the Air. Aunque hasta hace poco era prácticamente un desconocido en nuestro país, Love Is in the Air, la serie del momento, le ha convertido en uno de los actores de moda en nuestro país. El intérprete turco ha visto cómo su legión de fans en nuestro país se ha multiplicado gracias a su papel de Serkan Boulat. ¿A alguien le extraña? La historia de amor del rico empresario con Eda ha conquistado al público desde el primer capítulo y como en Mediaset sabemos que ya no puedes vivir sin ellos, te hemos preparado varias citas para que no pierdas detalle de todo lo que ocurre. Cada martes a las 10 horas, podrás disfrutar de un nuevo capítulo en Telecinco. Además, de lunes a viernes a las 5 y 45 y las 9 y 35, Eda y Serkan te esperan en Davinati. Te lo vas a perder.